El subwoofer de 18 pulgadas fuera del turbo, y también, amigos, tenemos una sencilla explicación de por qué algunos subwoofers de car audio soportan más potencia que algunos subwoofers de audio profesional. Y no quiere decir que ninguno de los dos sean malos, pero pues cada uno está enfocado para diferentes propósitos. Y bien, amigos, ahí ya está conectado el pequeño turbo con su subwoofer de 18 pulgadas, y pues está conectado con el amplificador MTX TH1200.1. Ahorita subí un poco el subsónico y también el low pass filter, ya que pues como este cajón es para exteriores, pues se desempeña mejor con frecuencias un poco más altas. Así es que de hecho, ahorita, amigos, el amplificador nos va a estar entregando aproximadamente unos 200 watts RMS, ya que pues está a 8 ohms, pero pues le vamos a ver qué tal se escucha, amigos. Vamos a subirle. Suena bastante bien. Órales, amigos, el bajo suena de lujo. Voy a subir un poco el bass boost para que pues excite un poco más a los bajos, ya que pues la señal del celular pues no es suficiente, amigos. Vamos a poner los cumbiones locos, amigos, a ver qué tal. Suena bastante bien este mini turbo con subwoofer de 18 pulgadas. Ahora sí que pues se nota la diferencia con uno de car audio, que pues las frecuencias son un poco más altas, pero pues suenan muy bien.
Bueno, amigos, ¿qué tal les pareció? Espero que se haya podido apreciar un poco de cómo se escucha este pequeño turbo. Suena bastante bien, a pesar de que también tiene poca potencia, porque el amplificador está a 8 ohms. Ya para sacar el 100 del amplificador, pues tendríamos que poner prácticamente 8 bajos de estos. Eso no quiere decir que los vaya a llenar, ¿verdad? Pero pues de esa manera bajaría a 1 ohm. Y debe de sonar brutal, imagínense, amigos, con 8 de estos. Algo que nos faltó mejorar fueron los medios. Imagínense con 2 de los cajones que realizamos de los woofers económicos, que de hecho si no han visto ese video, aquí arribita se los dejo. Debe de sonar bastante bien. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós.